Bien, pues entonces creo que en este tema vamos a hablar sobre la existencia del alma, ¿no es cierto? Que es algo importante, no solo para los cristianos, sino para otra cualquier persona que quiera defender la dignidad sagrada de la persona humana. Podéis comenzar haciendo preguntas. Sí, lo primero que me viene a la cabeza es, ¿qué es el alma? El alma lo podríamos definir como un principio espiritual, inmortal, que todos tenemos dentro de nuestro propio ser. Nosotros hemos recibido de nuestros padres el cuerpo que tenemos, ¿no es cierto? Los cromosomas que nosotros tenemos vienen de la división de los cromosomas de nuestros padres, pero el hombre no se puede reducir simplemente a una herencia cromosomática, que también la tienen los animales, sino, si sale la pregunta, pues demostraremos que el hombre tiene un principio trascendente, que trasciende lo material, que por lo tanto no tiene las cualidades de la materia, sino que es un principio simple, espiritual e inmortal, y a eso le llamamos alma. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ese es el nombre que le damos. No vendría... Que viene del latín, anima, eso es lo de menos, el nombre que le damos, pero en el alma han creído pues todas las culturas o religiones que creen en el más allá. No se puede creer en el más allá sin creer en un principio que trasciende la muerte. El alma inmortal. Por ejemplo, los egipcios han creído en la existencia del alma. La filosofía griega también creyó en la existencia del alma. ¿Entendido? Todas las culturas que han creído en el más allá han creído también en la existencia del alma. Por supuesto, también el mundo judío. ¿No es así? Sin embargo, somos los únicos que creemos en el alma. Sin embargo, ¿por qué creer en un alma cuando ya se ha dado explicación científica de que el ser humano somos un compuesto material bien organizado? Y que por eso, de alguna manera, al tener más inteligencia, somos superiores a los animales y al resto de la creación, pero, por así decirlo. Tú has dicho una cosa, somos un compuesto más organizado que los animales, un compuesto de materia, pero al tener más inteligencia has metido esa palabra, sin darte uh-huh. cuenta. Ahí está la gran diferencia con los animales. Entonces, la inteligencia es decir, el hombre, alma. Te voy a poner todavía una respuesta más sencilla. En el hombre tiene acciones que no tienen los animales. Uh-huh. que trascienden todo lo que hacen los animales. Te voy a poner uno, aunque si queréis más adelante me preguntáis sobre las pruebas de la existencia del alma. La libertad. ¿Qué es la libertad? Los animales no tienen libertad. Uh-huh. Libertad es autodeterminación. Yo me determino a ser cura o no ser cura. Me acuerdo muy bien cuando tomé esa decisión a los 15 años. Fue durante todo un curso, con una experiencia fuerte de oración. Yo me determino a venir a este programa o no venir. Yo estoy determinado por los genes que he recibido de mis padres en lo físico. Tengo más o menos salud de acuerdo con los genes que yo he recibido de mis padres. Me determinan, ¿no es cierto? Soy guapo o feo de acuerdo con los genes que he recibido de mis padres. Pero hay una esfera de autodeterminación que trasciende esa determinación genética. Es que me determino yo. En muchas cosas de mi vida, muchísimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay en mí algo que trasciende lo genético. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, decir libertad es decir espiritualidad, es decir alma. Y tú, hablando de que el hombre es un ser más organizado porque tiene inteligencia, sin darte cuenta has metido la palabra inteligencia, que es la gran diferencia que tenemos con los animales y con la organización cromosomática. Porque somáticamente no nos diferenciamos tanto de un ratón, los humanos, ¿lo sabíais? Nosotros tenemos 30.000 genes y resulta que un ratón anda pues cerca de eso. ¿No es así? ¿Eh? Pero indudablemente hay un salto cualitativo cuando hablamos del alma humana. Y os he puesto un ejemplo, el ejemplo de la libertad. Es un poco fuerte decir eso de que hay unas pruebas del alma, algo que no se puede coger, que no se puede probar. Ahí está. ¿Se puede probar la existencia del alma, sí o no? Y la respuesta es sí. Ya he dado una, la existencia de la libertad. ¿No es cierto? Vamos a poner más pruebas de la existencia del alma. A mí me salen 8. 8 pruebas de la existencia del alma, pero ya hemos dado una. Creo que la existencia de la libertad como autodeterminación la habéis entendido, ¿no es así? Sí.
Bien, hay un científico norteamericano, premio Nobel, que se llama Eccles, y que se convirtió a Dios precisamente haciendo una reflexión sobre el alma. Él era un científico y estaba siempre reflexionando sobre el caso de los gemelos. ¿Quiénes son los gemelos? Los gemelos no son los mellizos. Los mellizos tienen distinto ADN. Uno puede ser chico y el otro chica. Pero los gemelos tienen el mismísimo código genético. Tienen que ser los dos niños o las dos niñas, tienen el mismísimo código genético. Y entonces decía, si los gemelos tienen el mismísimo código genético, ¿cómo es que cada uno de ellos tiene la conciencia de ser un ser distinto? Cada uno tiene la conciencia de un yo irrepetible, absolutamente original, radicalmente distinto del de su hermano. ¿En qué se basa esa conciencia? En la genética no, porque es la misma. Entonces tiene que haber en el hombre un principio que trasciende lo genético. Y llegó ya al concepto de alma. Buscó más pruebas, se convenció y llegó más tarde a la convicción de que el alma solamente se puede entender por creación directa de Dios. Pero si queréis sobre eso me podéis preguntar después. Ahora vamos a seguir con las pruebas de la existencia del alma. Vamos a ver otra prueba. Una vez un amigo mío, sacerdote vasco, me llevó a las cuevas de Santimamiñe, que están cerca de Guernica, para demostrarme que había ahí pinturas prehistóricas y que ahí habían vivido hombres hace más de 30.000 años. Y que la cultura de ellos pues tiene raíces también, que no solamente existen las cuevas de Altamira como las que tenéis aquí, ¿no? Sino que también nosotros, me decía, tenemos cuevas prehistóricas con pinturas. Bien, entramos. Y había allí un lecho de pajas en el suelo. Y le dije, esto no vale, porque un lecho de pajas lo puede hacer un animal. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Pero luego ya nos enseñaron con una linterna todas las pinturas. Y entonces había pinturas de caballos, de bisontes. Ah, eso sí, eso es una prueba de que ha existido el hombre. ¿Por qué? Porque los animales no pintan. ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tú no pintas un caballo si no tienes el concepto abstracto de caballo. Si tú no conoces por abstracción lo que es la esencia del caballo. Tú no pintas un bisonte si no conoces por abstracción la esencia del bisonte. Y cuando digo abstracción, concepto abstracto, no quiero decir que es un concepto irreal. No, decir abstracto no es decir que es irreal. Abstracto quiere decir que prescinde de lo físico, de los fenómenos, diríamos, para quedarse con la esencia. ¿Me explico, sí o no? Y eso significa un conocimiento trascendente que trasciende el conocimiento físico. Entonces, indudablemente, las pinturas son un signo de que haya existido el hombre, un ser capaz de tener una inteligencia, capaz de conocer la esencia de las cosas, prescindiendo de lo que es, pues, fenoménico, simplemente. Los animales también tienen un conocimiento sensible, pero no llegan a este conocimiento de la esencia de las cosas y por eso no pintan. Ahí tenéis, entonces, no se puede ser artista sin tener un principio y un conocimiento intelectual. Otra prueba. Perdón, sobre esto, yo he visto en alguna ocasión a alguien que es capaz de enseñarle y he visto monos que han aprendido a pintar, A que han hecho pintar. algo de eso. Bien, un mono a lo mejor quizá puede imitar lo que hace un hombre, ¿no es cierto? Con mucho adiestramiento y puede pintar y le puede, digamos, puede repetir lo que ve. Pero eso significa que tiene capacidad memorística, porque es decir, los animales también tienen cerebro y en ese cerebro llevan imágenes, ¿no es cierto? Como nosotros. No confundamos el cerebro con el alma. Llevan imágenes y entonces él puede ver unos trazos, guardarlos en su imaginación, ¿no es cierto? Y después pintarlos. ¿No es así? En eso se basa, por ejemplo, el adiestramiento que hacemos con los perros. Si a un perro, por ejemplo, cuando le tocamos una campanilla, le damos para comer unos huesos muy ricos, siempre que oiga la campanilla, vendrá, ¿no es cierto? Porque asocia, ¿no es así? La campanilla, con el buen alimento. Capacidad asociativa tienen. Pero eso es muy distinto de la inteligencia. La inteligencia es que yo, por propia iniciativa, pinto un caballo. Eso no lo hará nunca un perro, un mono. Y si lo hace, ya me lo enseñarás. Entendido, yo todavía no lo he visto. Pero sigamos adelante. El hombre además tiene otra capacidad, que es poner nombres a las cosas.
Esto se va a llamar reloj. Esto se va a llamar bolígrafo. Esto se va a llamar papel. Ponemos nombres a las cosas y por eso tenemos diccionarios. ¿Tú has visto alguna vez un mono que lleve un diccionario? ¿Por qué? Porque no ponen nombres a las cosas. ¿Y por qué no ponen nombres a las cosas? Porque ni siquiera captan que hay cosas. Ni siquiera captan que aquí hay una realidad. Yo, para poner nombre a esto y llamarle reloj, previamente tengo que captar que aquí hay una realidad. Y cuando digo realidad, estoy haciendo una afirmación que prescinde totalmente de lo físico. Para captar que hay la realidad, captar lo real en cuanto real, eso es la inteligencia. La inteligencia viene de intus legere, leer por dentro. Esto es lo que no hacen los animales. Y por eso no ponen nombres a las cosas. Pero sí que usan las cosas, ¿no? Usan las cosas indudablemente porque tienen capacidad asociativa. Es decir, si ellos experimentan que no sé, que comiendo unos huesos, pues se sienten mejor, seguirán comiendo. Eso es capacidad asociativa, pero no ponen nombres a las cosas. Eso no me lo puedes negar. Entonces, indudablemente, el hombre tiene siempre un principio trascendente que trasciende lo físico, como es la libertad, como es la experiencia de sí mismo, ¿no es cierto? Como es poner nombres a las cosas, como hacer pinturas, y podríamos seguir poniendo otras. Y entonces esa capacidad de trascendencia que tienen sus acciones exige que en el hombre haya un principio trascendente. Eso es el alma. Bien, antes ha mencionado las personas primitivas. Entonces yo le quería hacer la siguiente pregunta. ¿La evolución del hombre puede ser que entonces hubiera un salto entre lo que es el hombre primitivo antes de ser hombre para luego ser hombre y aparece el alma? Quiere decir, ¿cómo aparece el alma? ¿Cómo aparece el alma? ¿Cómo aparece? ¿Cuál es su origen? Antes ha mencionado a Dios. Aquí quisiera recordar un pensamiento de Santo Tomás, que era muy inteligente, aunque hoy en día pues la gente no le conoce. Y Santo Tomás, en la primera parte de la Suma, cuestión 118, artículo 2, dice que nosotros hemos recibido el cuerpo de nuestros padres. ¿Por qué? Porque la generación es simplemente división de células. Los cromosomas de nuestros padres se han dividido y por eso estoy yo aquí. Pero dice, el alma no se puede dividir. ¿Por qué? Porque es simple, no tiene partes extensas en el espacio. Entonces, si no se puede dividir, no se puede generar. Y por lo tanto solamente se puede explicar por creación directa de Dios. Yo cuando leí ese párrafo de Santo Tomás me emocioné. No hay mayor emoción para el hombre que encontrar la verdad. Aunque sea dura, ¿entendido? No hay mayor emoción. El hombre está hecho para la verdad. Eso lo defendía Santo Tomás. Hoy en día no se defiende. Porque nuestra sociedad nos dice que el hombre está hecho para disfrutar de la vida. ¡No! Yo no digo que no haya disfrutar de la vida, yo disfruto también de la vida, ¿me entiendes? Entre otras cosas porque soy montañero. Pero indudablemente el hombre como más disfruta es encontrando la verdad. Cuando encuentra la verdad dice, señores, esto tiene sentido. ¿No es cierto? Merece la pena vivir. Y luego os contaré otra cosa, que no quiero que se me olvide. Entonces Santo Tomás dio esa afirmación. Luego me enteré que esa afirmación era una tradición de la Iglesia, pues desde Lactancio, ¿no? Y encontré cantidad de documentos del magisterio que hablaban de eso mismo. Y el magisterio moderno, el moderno, en 5 documentos, que os voy a citar, afirma rotundamente que el alma es directa creada por Dios, directamente creada por Dios. Humani Generis, de Pío XII, 1950. Después tenéis el Credo del Pueblo de Dios, de Pablo VI, número 8. Tenéis también aquel documento impresionante de un tal Ratzinger, ¿lo conocéis? Dejadme que os diga una cosa de la que estoy satisfecho. Yo soy alumno de Ratzinger. Yo he sido alumno. Vaya. Cuando él lo estaba pasando mal, cuando él estaba sufriendo, porque tuvo que salir de la Universidad de Tubinga. Entonces fui invitado a dar un cursillo en la Gregoriana. Allí fue, no sabía ni una palabra de italiano, lo daba en alemán. Ahora el italiano lo habla muy bien. Entonces Ratzinger en el año 1987 sacó un documento de la congregación de la suya, de la fe, sobre bioética, Donum Vitae, 1987. El alma es directamente creada por Dios. Después el catecismo viene a decir exactamente lo mismo y el último documento que lo dice rotundamente es el número 43 de la encíclica de Juan Pablo II,
Evangelium Vitae. Y es que es lo más lógico del mundo. Y por eso, ¿qué ocurre? Que si no se cree en Dios, tampoco se puede creer en alma. ¿Me explico así o no? Y el hombre queda reducido a materia. El hombre es un animal más evolucionado. Pero entonces el hombre pierde su dignidad sagrada y perdemos el fundamento de la moral. Porque la materia la puedo utilizar para mis fines, ¿sí o no? Hoy puedo comer pollo. ¿Por qué? Porque el pollo es simplemente materia. Sin embargo, yo no te puedo matar a ti. ¿Cómo te llamas? José Luis. No te puedo matar a ti, José Luis. Porque tienes una dignidad sagrada compuesta de cuerpo y alma, lo dice la Veritatis Splendor número 50, y ahí se basa, digamos, la fundamentación objetiva de la moral. Si quitas el alma, cae todo. Es un concepto del que no se puede prescindir. Y ahora que estoy hablando de esto, quiero contaros una cosa. Yo siempre había dicho que el mejor libro de Ratzinger es su libro Escatología. Luego me he enterado que lo ha dicho él. Pero yo lo venía diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que lo leí. Y en el prólogo, Ratzinger afirmaba una cosa que yo creo, lo que yo llamo su segunda conversión. Dice, yo empecé, cuando me metí en el tema de la escatología, pensando que conceptos como el cuerpo y el alma los debíamos a la filosofía griega y que había que purificar la fe cristiana de esas injerencias griegas. Después de estudiar todo esto unos años, me he dado cuenta que el cristianismo en el concepto de alma no debe nada a Grecia. Lo debe a la Biblia. ¿Entendido? ¿Y en la Biblia está el concepto de alma? Claro que sí, en el Antiguo Testamento. Hoy es una de las grandes mentiras de la teología actual, decir que el concepto de alma... me gustaría explicar esto. Bien, entonces, si se pierde la dignidad del hombre, se vienen abajo todos los valores. Os voy a decir una cosa. Estuve dando hace poco una tanda de ejercicios en Pamplona y había una chica muy inteligente, enfermera, que me dijo que en Pamplona se da ya de media un suicidio por semana. Lo que pasa es que esto no sale en los periódicos para evitar el efecto contagio, ¿no? Dice, la semana pasada una madre se encontró a su hijo en la cama, que es muerto, y vio que había una sobredosis. Pero es que la semana anterior se tiró un muchacho de un tercer piso. Pero es que en esa misma semana dos señoras cogieron una habitación en el séptimo piso del hotel Iruña Park y la cogieron para suicidarse juntas. Y así, ¿qué pasa? Que si el hombre es pura materia, pues cuando llega el sufrimiento, cuando llega el fracaso, no tiene una razón para vivir. ¿Me explico? Entonces la tentación del suicidio es inmensa. Yo he vivido en Japón. En Japón al año se dan 34.000 suicidios al año. Pero ahora ha entrado incluso la moda de suicidarse en grupo. Se citan por internet, se van a una furgoneta, ponen en la furgoneta y en el campo un hornillo que produzca monóxido de carbono y mueren enseguida. Claro. Claro. Entonces, pues... si el hombre no es más que materia, terminaremos volviéndonos locos. Los únicos que ganarán dinero, ¿sabes cuáles serán? Los psiquiatras. Decía Bernanos, un cura menos, 100 brujos más. Hoy habría que decir, un cura menos, 100 psiquiatras más. Me decía la señora de un psiquiatra, me decía, desde que vosotros los curas ya no confesáis, mi marido gana mucho más dinero. ¿Entendido? Entonces, si no encontráis trabajos vosotros dos, si tú, Silvia, no encuentras trabajo, hazte psiquiatra. Lo tendré en cuenta. ¿Entendido? Una buena proposición. ¿Por qué? Pues porque se pierde totalmente el sentido de la vida. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una vez que nos ponemos en que la existencia del alma, y por tanto también un Dios que ha creado ese alma y que la ha infundido en nosotros, tenemos que pensar entonces que la vida del alma es eterna. Antes ha mencionado que la vida del eterna alma es no. eterna. Eterna no, porque ha sido creada. Lo que es inmortal. Inmortal. Y me alegro de la pregunta. Si el alma no se puede producir porque no se puede dividir, pues tampoco se puede corromper, porque no tiene partes extensas en el espacio. Se corrompe lo material. De ahí ciertamente el alma sea también, decir alma es decir inmortalidad. Y eso no es un poco aburrido. La inmortalidad, el cielo. La inmortalidad, sí.
Tendríamos que hablar del más allá. No sé si haremos un programa sobre el más allá. Me Sí, será encantaría. interesante hacerlo. Bueno, ya lo dejamos. Ahora no podemos hablar de todo. Pero sí que me comprenderás una cosa, el deseo de inmortalidad que el hombre tiene. Enseguida me viene el recuerdo de Unamuno. No quiero morirme, no quiero morirme, ese yo, ese pobre yo que me soy. Dejadme que cuente una anécdota bonita de la vida de Unamuno, que viene uno de sus libros. Él era, como sabéis, profesor de griego de la Universidad de Salamanca. Fue rector. Y un día, cuando iba a comer a casa, pues venía dándole vueltas a los pensamientos suyos, esa angustia que llevaba dentro, ¿no? Me voy a morir. Él quería creer, pero no podía creer. Y entonces, pues los filósofos, cuando les entra la angustia, se ponen lívidos. ¿Sabéis? Lívidos. Y entró en casa y su mujer le notó. ¿Qué te pasa, Miguel? Y se me eché a llorar como un niño. Y mujer me abrazó y me dijo, hijo mío, hijo mío. Pero es que Concha, la analfabeta, era una mujer pues que no sabía filosofía como él, no tenía carrera, pero una mujer que rezaba el rosario todos los días. Ella tiene el consuelo de la fe, ese consuelo que yo no tengo. Y realmente era entrañable. Yo ante Unamuno, pues digo, por lo menos es un hombre que se planteó el problema del más allá. Hoy en día no podemos llamar hombres a una civilización de gente que no quiere pensar. Nunca, y termino con esto, ha sido la humanidad tan cobarde. Repito, no me importa que me lleven a un tribunal. Nunca ha sido la humanidad tan cobarde a la hora de pensar como la humanidad que tenemos hoy en día. Nunca. ¿Usted cree que tendríamos la obligación como seres humanos de plantearnos esta serie de Es cosas? que si queremos tener una dignidad, nos tenemos que plantear todos estos interrogantes. Yo repito, necesito una razón para vivir, una razón para amar, una razón para sufrir y una razón para morir. Si quiero morir dignamente. Pensando en que el alma sea...